Los materiales que vamos a necesitar van a ser hilo de algodón en dos colores. Voy a usar este verde para el tallo y rosita para la flor. ¿sí? Estos hilos que yo estoy usando tienen 2 milímetros de grosor aproximado. También pueden usar lana si no consiguen hilo. Una aguja de crochet número 3. Voy a usar tijeras, marcador de puntos, una aguja lanera. Y después vamos a usar estos palitos para hacer el tallo. Acá en donde yo vivo lo llaman palitos de brochet y lo pueden comprar en cualquier mercado o cotillón. ¿sí? Y después también vamos a usar silicona caliente. Yo tengo la pistolita. Les recomiendo eh, un pegamento que seque rápido y que no se penetre en la tela. ¿sí? Y también vamos a usar relleno, que yo uso vellón siliconado. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Para eso vamos a tomar la punta del hilo de esta forma y vamos a pasar en forma de X. Pasamos con la aguja por abajo, traemos el hilo hacia adentro y hacemos una cadenita. Ahí está. Y dentro del anillo vamos a hacer seis puntos bajos. Tengo uno, dos. Ay, me quedó muy cortito el hilo ahí. 3, 4, 5 y 6. Y el anillo lo vamos a cerrar tirando de la hebra más corta, pero no lo vamos a cerrar del todo, ¿sí? Porque por acá, por esta parte después vamos a pasar el palito. Entonces lo vamos a dejar ahí y vamos a continuar por la segunda vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Un aumento quiere decir dos puntos en el mismo lugar. Entonces, ahí tengo uno y en el mismo lugar hago otro punto. Ese sería nuestro primer aumento. Ahora marco mi primer punto, porque vamos a trabajar en espiral y necesitamos marcar siempre el primer puntito. Y continuamos haciendo un aumento en cada punto. En esta vuelta vamos a tener un total de 12 puntos, ¿sí? Vamos a hacer un aumento en cada punto, que son dos puntos juntos en el mismo lugar. Ahí está. Ahora vamos a la vuelta número 3. Vamos a hacer un punto y un aumento. Tengo el primer punto, lo marco y en el que sigue vamos a hacer un aumento, que son dos puntos juntos. Y así vamos a trabajar en esta vuelta. Vamos a terminar con un total de 18 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta. Ahora vamos a empezar la vuelta número 4 y vamos a hacer dos puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue un aumento. Así vamos a trabajar en esta vuelta. Vamos a terminar con un total de 24 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta. Ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer tres puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco. En el que sigue, hacemos el segundo punto. En el que sigue, el tercer punto. Y en el que sigue, el aumento. ¿Sí? En esta vuelta vamos a terminar con un total de 30 puntos. Vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta. 3 puntos y un aumento. Terminé la vuelta, algo así nos va a quedar. Ahora vamos a hacer desde la vuelta 6 a la vuelta 15 un punto en cada punto. ¿sí? Vamos a mantener la misma cantidad que son 30 puntos en cada vuelta hasta llegar a la vuelta número 15. Entonces vamos a hacer simplemente un puntito en cada punto hasta llegar al total de las vueltas. Entonces marco el primer punto como siempre y voy a continuar hasta terminar todas las vueltas. Una cosa que les quería decir es que si ustedes eh, quieren hacerlo a la parte de arriba más chica o más grande, tienen que sacarle vueltas de aumento para que sea más chica o agregarle vueltas de aumento para que sea más grande. ¿sí? Eso ya va en decisión de cada uno. Yo lo hice hasta esta vuelta y queda una medida bastante eh, proporcionada. Después, por ejemplo, yo tengo acá el lapicero que también está en tutorial y este es bastante más chiquito, como pueden ver. Si ustedes desean hacer algo así, está el tutorial o simplemente le restan vueltas de aumento y ya nos va a quedar más pequeño. Nos vemos cuando terminen todas las vueltas. Terminé de hacer todas las vueltas. Estoy en la vuelta número 15 y ahora vamos a hacer un punto deslizado donde estaba el marcador. Entramos y deslizamos una cadenita y vamos a dejar un poquito de hebra larga para después hacer la costura. Entonces, vamos a cortar ahí y voy a pasar la hebra hacia arriba. Ajustamos bien y ahora vamos a reservar esta pieza, ¿sí? Ahora vamos a hacerle la parte del tallo. Esta la vamos a dejar por ahí en un costadito y voy a tomar uno de los palitos. Para esto vamos a usar la, el pegamento y el hilo verde. Primero antes de empezar a forrar el palito lo voy a meter por el centro del anillo mágico y lo que vamos a hacer es medirlo, mirar en la parte de adentro que llegue hasta un poquito antes de la mitad, ¿sí? Hasta esta parte. Entonces ahí vamos a sacar el palito y hasta esa medida vamos a dejar sin forrar, ¿sí? Entonces, a partir de acá, de donde medimos, es donde vamos a empezar a forrar. Lo que voy a hacer es poner un poquito de pegamento ahí donde vamos a poner el hilo. Y lo voy a poner de esta manera, así, lo pegamos ahí. Y vamos a ir girando y enroscando, ¿sí? Que el hilo no se monte uno arriba del otro, sino que vaya uno al lado del otro. Vamos a ir ajustando bien. De esta manera hasta llegar a, a la parte de abajo, un poquito antes de la parte de abajo, porque también le tenemos que poner pegamento. Entonces, así ahora voy a cortar este hilito. Ahí está, vuelvo a ajustar, y ya una vez que ponemos eh, que tenemos un poquito. Ya lo vamos a ir enroscando más fácil. De esta manera vamos a ir hasta la parte de abajo. Ven cómo va quedando algo así, nos tiene que quedar. Estoy llegando al final y ahora en esta parte le vamos a volver a poner un poquito de pegamento. Entonces voy a tomar acá el pegamento y voy a poner un poquito. Este pegamento seca muy rápido. Así que tengo que hacerlo lo más rápido posible. Voy a poner un poquito más. Y así hasta llegar a la punta. ahí ya se secó, así que le voy a poner otro poquito. Ahí está, y antes de que se seque lo envuelvo. Ahora vamos a cortar el hilito. Ahí, y voy a poner en la punta el último poquito para terminar de cerrarlo. Ahí le terminé de acomodar la punta, así me quedó, no quedó muy perfecta, pero no pasa nada. Ahora se lo vamos a poner en la flor, ¿sí? Entonces vamos a entrar ahí y lo que voy a hacer es doblar la flor hacia abajo, dar la vuelta y vamos a ajustar el hilito del anillo mágico. Recuerdan que no lo habíamos terminado de ajustar, bueno, ahora es el momento de ajustar bien. Ahí está. Y ahora, por la parte de adentro, vamos a poner el pegamento. Una vez que está bien ajustado, vamos a poner acá alrededor todo el pegamento, ¿sí? Para asegurar de que no se vaya a salir, que no se salga el palito. Voy a poner un poco en el palito también. Ahí está. Y vamos a enroscar este hilito del anillo mágico en el palito. Ahí está. Y por eso les decía que es mejor un pegamento que seque rápido y que no se penetre en la tela, así que quede como una como sellado. ¿Ven? Entonces ahí le hacemos una traba con el mismo pegamento. Ahí está. Vamos a esperar que se seque. secar y lo vamos a dar vuelta despacito lo damos vuelta y lo acomodamos bien Ahora lo vamos a dejar un ratito hasta que se seque. Mientras tanto vamos a hacer la hoja, que también la voy a hacer con el mismo hilo. Para la hoja vamos a hacer en color verde el nudo para las cadenas. Ahí está. Y vamos a hacer 21 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 cadenas. ¿sí? Ahora vamos a volver a partir de la segunda cadena. Esta sería la primera y esta la segunda. Entonces entramos en la segunda y hacemos un punto bajo. Vamos a la que sigue, hacemos otro punto bajo. Y ahora vamos a hacer tres puntos medios altos o media vareta. Tomo la entro, tengo tres eh, hilos en, el, en la aguja y saco los tres, las tres hebras. Y nuevamente hacemos un punto medio alto y una vez más. Son tres en total. Ahí está. Ahora vamos a hacer diez puntos altos. Tomo la azada, tengo tres hebras, saco dos. Y saco dos. Y así diez veces. Tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Voy a sacar hilo. Ahí está, 9 y 10. Ahora vamos a hacer 3 puntos medios altos. Tengo 1, 2 y 3. Y ahora 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora vamos a hacer una cadenita. Y giramos el tejido y vamos a trabajar por esta parte, sí. Entonces vamos a entrar ahí en ese punto de la esquina y vamos a hacer el primer punto bajo. Vamos al que sigue, hacemos el segundo punto bajo y hacemos ahora los tres puntos medios altos. Uno, dos y tres y de paso voy escondiendo la hebra por entremedio del tejido ahora hacemos los 10 puntos altos 1 2 se me engancho 3 4 5 6 7 8 9 y 10 A ver, el 10, ahí está. Ahora tres puntos medios altos. 1 2 y 3 y dos puntos bajos. Uno y dos. Y ahora en el primer punto bajo que habíamos hecho vamos a entrar y vamos a deslizar. Deslizamos y hacemos una cadenita. Ahora corto la hebra un poquito larga para poder esconderla. Pasamos, ajustamos bien. Y voy a cortar el hilito que había escondido por entre medio del tejido. Ahí está y ahora voy a esconder esta hebrita por entremedio del tejido con la aguja ¿sí? y ya tenemos lista la hoja para ponerle en el tallo si quieren pueden hacer dos hojitas para ponerle yo solamente voy a hacer una si quieren hacer otra retroceden el video y vuelven a hacer eh, otra hojita acá pasé la hebrita en la aguja y vamos a ir escondiendo por entremedio de los puntos ese hilito para que no nos moleste, sí, porque eh, la hojita se la vamos a pegar. de esta manera vamos a ir escondiendo un poquito el hilo para poder cortarlo. ahí está. y ahora lo vamos a cortar. y así nos va a quedar la hojita terminada. Ahora a la altura que queramos la vamos a ubicar así, yo más o menos se lo voy a poner a esa altura y lo que voy a hacer es correr el palito hacia un lado y ponerle el pegamento, ¿sí? Esto como seca muy rápido, tiene que ser rápido. Así le voy a poner a lo largo en el centro de la hoja el pegamento y voy a girar el palito. Ahí está para que se pegue enseguida. Y como les decía, si quieren pueden hacer otra hojita y ponérsela también. Entonces así nos va a quedar la hojita pegada. Ahora vamos a terminar la parte de arriba. Acá en la parte de arriba ya se secó el pegamento. Ahí como pueden ver. Entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle un poquito de relleno para cerrar la flor. Ahí le puse un poco de relleno pero no hasta arriba porque nos tiene que dar el lugar para cerrarlo, ¿sí? Entonces vamos a rellenar hasta esta parte y acá yo pasé la hebrita que habíamos dejado en la aguja y lo que voy a hacer es doblar bien a la mitad, así, y justo donde nos quede la mitad vamos a entrar en el punto de enfrente. A ver, uno más acá. Pasamos y ahora vuelvo a pasar desde este hacia el otro. Y ajustamos bien, obviamente, para que la costura quede bien firme. Volvemos a pasar y voy a pasar una vez más. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero así. Vamos a doblar y el hilito este por abajo, así por abajo. Vamos a llevar bien al centro de esta parte. Ahí nos llevamos. Y ahora vamos a buscar el centro de este lado. ¿sí? Entonces ahí vamos a hacer la nueva costura. Volvemos a entrar, ajustamos bien. Y voy a pasar una vez más. Acomodamos bien y ya nos queda ahí la flor con la formita. Ahora lo que voy a hacer es pasar una última vez y antes de terminar de pasar vamos a meter por el agujerito para hacer un nudo. Ahí está. Ahora me voy a llevar la aguja hacia adentro y vamos a perder el hilo. Condemos el hilito, acomodamos bien las cuatro puntas. Ahí está. Pasamos un poquito más y cortamos el hilo. Ahí está. Y ya nos queda listo nuestro hermoso tulipán. Espero que les guste mucho. A mí la verdad es que me gustó bastante. Está muy lindo para hacerlo en varios colores. Para hacer un hermoso ramo. También lo pueden combinar con otras flores. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho. Y si es así, no olviden dejarme un me gusta, un comentario. Y los que no están suscritos, los invito a suscribirse al canal. Me ayudan muchísimo. También pueden seguirme en mi Instagram como Guada Crochet. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao.